Capítulo 45. Distorsión del tiempo 11. Cuando todos nos dividimos en diferentes grupos y tomamos caminos separados, inmediatamente comencé a buscar en el mundo una firma de ki familiar. Me tomó más tiempo del que quería admitir, incluso con la población del mundo reducida a más de la mitad, era difícil distinguir su energía. Aún así, eventualmente lo encontré y yo junto con Bulla y Dende nos dirigimos hacia allí, mientras Gohan siguió a otro clon mío para acabar con los androides, y Bulma decidió ir a encontrarse con su contraparte de esta línea de tiempo. Dios, esa fue una reunión en la que desearía poder estar allí. Pero las necesidades deben hacerlo. En realidad, no nos llevó mucho tiempo llegar allí, incluso con el hecho de que el lockout estaba siempre en movimiento y no atracado sobre la torre de Korin. Probablemente porque Korin está muerto ahora, al igual que Kami. Este es un lugar bastante elegante. Bulla silbó cuando aterrizamos en el mirador. Mirando a mi alrededor, tuve que estar de acuerdo. Incluso en esta línea de tiempo, estaba tan prístino como siempre. El suelo de baldosas blancas está inmaculado, los árboles y la hierba, de aspecto fresco y delicioso, y el hogar del guardián de la tierra, antigua residencia de Kami, luce resplandeciente como siempre. Bueno, es el hogar del guardián de la tierra. Me encogí de hombros y me dirigí hacia el edificio, Bulla y Dende me siguieron. A medida que nos acercábamos, sentí el poder familiar de Popo acercándose a nosotros. Y cuando llegó a las escaleras que conducían a la entrada, Popo salió de ellas. Sus ojos muy abiertos parpadearon lentamente mientras nos observaba. Pensé que mis sentidos me estaban jugando una mala pasada. Él dijo: pero, ¿realmente eres Goku, o al menos una versión de él? Wow, ¿qué diablos es eso? Bulla señaló a Popo en estado de shock. Soy el señor Popo, el asistente de los guardianes de la tierra. Él le sonrió levemente, es un placer conocerlos a todos. Hace mucho tiempo que el mirador no tiene invitados. Sus ojos recorrieron a todos nosotros, deteniéndose en Dende. Hola Popo. Lo saludé con la mano, sí, soy una versión de Son Goku de otra línea de tiempo. Esta Bulla, la hija de Bulma y Dende, una namekiana del planeta Namek y miembro del clan de los dragones como Kami. Un placer. Popo inclinó ligeramente la cabeza antes de sonreírme. Supongo que estás aquí por las Dragon Balls, reflexionó. Popo siempre fue increíblemente intuitivo. Tenía una gran cantidad de habilidades poderosas y misteriosas y siempre fue de gran ayuda cuando alguien lo necesitaba, sin importar la saga. Así es. Asentí y le hice un gesto a Dende. Si tienes la escultura original, Dende debería ser capaz de revivir a Shenron. Sus ojos se iluminaron. Es una noticia maravillosa. Popo juntó las manos. ¿Puedo asumir que desearás que regresen los que murieron? Así es. Asentí, entonces, si Kami todavía está en el más allá y no se ha reencarnado ni se ha fusionado con Piccolo, entonces él también debería regresar. Podría invalidar un poco mi plan para hacerlo, pero supongo que siempre podría comenzar como aprendiz de Kami si las cosas fueran así. Eso suena amoroso. Popo respondió emocionado. La escultura está en mi habitación, junto a las bolas de dragón inertes, las coleccioné hace años para estudiarme a mí mismo con la esperanza de poder crear un conjunto lo suficientemente poderoso como para devolver la vida a los muertos, aunque no tuve suerte. Tengo miedo. Si me das un momento, te los traeré. Dicho esto, feliz y emocionado corrió de regreso a la morada de Kami para recuperarlos, dejándonos solos. Entonces, bolas de dragón, Bulla se cruzó de brazos y aceleró la conversación. Mamá solía contarme historias sobre ellos, pero nunca pude creerle acerca de ellos, sonaban como un cuento de hadas. ¿Entonces son reales, Sí. Respondí, señalándome a mí mismo. Aquí soy la prueba. En primer lugar, solo estoy vivo gracias a ellos, y usé 3 deseos en el planeta natal de Dende para un montón de cosas. Sí, dijiste lo mismo en tu pequeña dimensión del árbol. Bulla me sonrió, bueno, al menos será genial ver este enorme dragón. Aunque, ¿tienes deseos planeados o qué? Tengo unos cuantos, aunque dependen de algunas cosas. Le respondí antes de volver mi atención a Dende. ¿Crees que podrás darle a Shenron la capacidad de dar 3 deseos y mantener la misma fuerza? Dende se mordió el labio, solo, incluso con la fruta que me has dado, no estoy seguro. Él respondió. Pero, si usas tu conexión con Shenron para proporcionar energía adicional, estoy seguro de que será posible. Sonreí, perfecto. Si bien hubo bastantes deseos que me gustaría utilizar. Había dos específicos que quería abordar aquí y ahora. Pero sería una tontería agotar todos los deseos y no traer de vuelta a todos los que habían muerto aquí. Afortunadamente, parecía que con la conexión que tenía con Shenron podría solucionar ese pequeño problema. Gracias, Kami. Solo unos minutos después, Popo regresó, llevando una pequeña vitrina de vidrio y 7 pequeñas esferas de piedra flotando en el aire detrás de él. «Aquí estás», dijo, mientras sostenía la vitrina y permitía que las 7 esferas de piedra descendieran suavemente hasta el suelo. El modelo de piedra de Shenron se exhibía con orgullo a través del cristal. «Oh, vaya, qué forma más interesante». Dende elogió mientras lo miraba y con cuidado tomó la vitrina de manos de Popo. «Cuidado ahora». Popo se rió, «ayudé a darle forma ahora». «Seré». Dende le sonrió antes de darse la vuelta y colocarlo suavemente en el suelo frente a él. «¿Debería empezar ahora mismo?», él me preguntó. «Si no es mucha molestia, verdecito». Le sonreí. «Entonces lo haré ahora». Dende le devolvió la sonrisa antes de girarse hacia la escultura de Shenron y levantar las manos, sus ojos comenzaron a entrecerrarse en concentración, la luz dorada comenzó a formar un contorno alrededor de sus manos. Eso definitivamente no es ki. Bulla se inclinó hacia adelante y lo miró con interés. No puedo sentirlo en absoluto. Akula Kapanara Poon Shenron. Dende comenzó a cantar, la luz dorada de sus manos se deslizó hacia abajo para posarse alrededor del modelo de piedra de Shenron, inundándolo con el mismo brillo dorado. Shayala, por Ponko Shanei Miekala. Un sonido parecido a un silbido comenzó a emanar de la forma de Dende, la luz dorada se extendió por todo su cuerpo. Luego, hilos de energía dorada brotaron de su cuerpo en un torbellino de poder mágico y pululaban alrededor de la estatua de Shenron. El cielo comenzó a oscurecerse arriba y la estatua comenzó a brillar cada vez más hasta que fue como si un pequeño sol dorado se estuviera formando frente a mí. Entonces, la luz dorada explotó. Se disparó hacia arriba en un enorme y sinuoso rayo de luz dorada y giró sobre el mirador como una serpiente, antes de dividirse en 7 partes diferentes y lanzarse en picado hacia abajo más rápido que un rayo, perforando la piedra con 7 esferas de piedra. El destello de luz dorada se apagó y el cielo se aclaró. Y un momento después, 7 esferas naranjas que zumbaban y brillaban ligeramente una alrededor de la otra reemplazaron a las 7 esferas de piedra. Está hecho. Dende se desplomó sobre su trasero, jadeando, se giró hacia mí y sonrió con cansancio. Cuando invoques a Shenron, dale tu energía, él debería poder aceptarla debido a tu naturaleza cercana y conexión con el Shenron de nuestro tiempo. Bastante fácil de seguir. Buen trabajo, Dende, eres increíble. Me acerqué a él y le froté la cabeza suavemente. Realmente me estoy acercando a ser Super Kami Dende. Agachó la cabeza tímidamente y se rió ligeramente ante mis elogios. Es natural que te ayude después de todo lo que hiciste por nosotros en casa, ¿verdad?, murmuró. Creo que estaba tratando de hacerlo en silencio para que yo no lo escuchara, pero lo hice de todos modos. Entonces estas son las bolas de dragón, ¿eh? Bulla se acercó y tomó una, la bola de 6 estrellas, y comenzó a examinarla. Seguro que son brillantes. Esos son ellos. Asentí. Entonces también puedo empezar a usar mis deseos ahora, pero antes de eso, hola Popo. Llamé a la contraparte de mi creador. Sí. Se volvió hacia mí y me preguntó. ¿Sabes qué pasó con la semilla del árbol del poder después de que Turles atacara este planeta? Le pregunté. Popo tarareó. Una pregunta extraña. Pero, si sobrevivió a la destrucción del árbol, entonces creo que puede estar dentro del cráter que se creó cuando Goku mató a Turles con la bomba espiritual. ¿Podrías encontrarlo?, pregunté, reprimiendo mi propia emoción. Cuando planté por primera vez el árbol del poder en mi dimensión personal, había ocupado la mitad de la isla dentro de él. Pero la isla había crecido bastante y debería tener espacio más que suficiente para otra. Y si puedo conseguir otra semilla, entonces puedo duplicar la cantidad de fruta que obtengo por día. Si no fue destruido no debería ser un problema, respondió Popo. ¿Puedes traérmelo mientras pedimos los deseos?, le pregunté. Puedes teletransportarte a cualquier lugar de la Tierra, ¿verdad? Es muy importante encontrarlo si todavía existe. No veo por qué no. Popo se encogió de hombros, mientras pidas el deseo de revivir a Kami y Piccolo, felizmente haré esto por ti. Sí. Animé mentalmente y resistí la tentación de chocar los puños. No te preocupes por eso, planeo traerlos de vuelta de todos modos. Dije a cambio. Muy bien, entonces no tardaré. Popo juntó las manos detrás de la espalda y asintió. Kai Kai. Dijo simplemente, y luego desapareció por completo, su ki desaparecía y reaparecía muy lejos de mis sentidos. ¿Qué diablos? Bulla se quedó boquiabierta, él simplemente desapareció y sentí su ki aparecer en el otro lado del mundo. Sí. Popo es una mierda así en algunos aspectos. Aunque, eso es raro. Pensé que necesitaba una alfombra voladora para teletransportarse. Supongo que no. Me encogí de hombros. En ese momento, pongamos este espectáculo en marcha. Chasqueé los dedos antes de girarme hacia las bolas de dragón, haciéndole un gesto a Bulla para que bajara la que tenía en la mano, lo que ella hizo rápidamente. Levántate, Shenron. Ordené después de que ella lo colocó entre sus hermanos. El cielo se oscureció inmediatamente y las 7 bolas de dragón estallaron una vez más en una brillante luz dorada que se unió en un enorme rayo que voló en el aire, nadando en el aire como una serpiente en el agua. Creciendo y creciendo hasta que rodeó el mirador fácilmente 3 veces. La luz retrocedió un momento después y en su lugar, había un gigantesco y majestuoso dragón verde serpentino con ojos rojo carmesí. Soy el dragón eterno. Shenron gritó mirándonos. Habla ahora y te concederé 3 deseos. Mierda. Bulla gritó en estado de shock, mientras Dende simplemente evaluó a Shenron con una sonrisa en su rostro, orgullosa por cierto. Sí, el pequeño hizo un trabajo realmente bueno. Shenron. Le grité a la asombrosa bestia de un dragón. Deseo tener la capacidad de usar mi poder mágico como un usuario de magia nacido con la capacidad de hacerlo. Una tarea fácil. Shenron resopló, sus ojos rojo carmesí comenzaron a brillar. Tu deseo está concedido. Tan pronto como terminó de hablar, sentí que algo hizo clic dentro de mí. Como una llave que se inserta en una cerradura y se gira para abrirla. Siempre podía sentir la magia en mí, pero era como si hubiera un enorme muro dentro de mí que me impedía captarla. La única forma en que podía acceder era a través de un pequeño agujero, por así decirlo, o al menos eso era lo que sentía para mí, un pequeño agujero que alimentaba mi conexión con Shenron y por un Kai, a través de ellos, hacia mi Ki. Pero ahora podía sentirlo libremente, captarlo tan fácilmente como mi Ki. Lo agarré y lo arrastré. Mi magia es diferente a la de los demás. Kami diseñó la magia que le dio al original para usarla como una mejora de su ki a través del puño del dragón porque carecía de la capacidad de usar magia con fines místicos. Básicamente, estaba convirtiendo ese poder místico dentro de él y de mí en un gran martillo. Y ahora podría llevarlo aún más lejos. Junté mi magia y mi ki y los puse en marcha hasta mi máximo actual. Mi aura de ki carmesí surgió a mi alrededor, pero eso no fue todo. Deslumbrantes rayos blancos de bioelectricidad chispearon a lo largo de mi aura como relámpagos chisporroteantes. Con solo presionar el botón de mi scooter, escaneé mi potencia total actual en mi forma base. 96.740.027. Y esto, fue con mi poder en solo una cuarta parte de su máximo debido a que lo reduje a la mitad con el multiform y luego lo reduje a la mitad nuevamente. Eso significaba que así sería mi verdadero poder total. 386.960.109. Sí, es de forma mía, la llamaré Mystic Saiyan, es 3 veces mayor que mi fuerza normal. Y como Mystic Super Saiyan estaré cerca de los 20.000 millones si mis cálculos son correctos. Me costó todo mi esfuerzo no estallar en una gran y profunda carcajada. Bulma ya afirmó que soné como un verdadero villano cuando hice eso. Dejé que mi magia y mi ki se separaran y recogí mi aura dentro de mí, permitiendo que mi poder volviera a su estado de reposo. Maldito papi. Bulla susurró cuando apagué. ¿No te tomó mucho tiempo superar al maestro Gohan nuevamente, Eres una mierda. La lengua señorita. La regañé con una sonrisa. ¿O quieres que te ponga sobre mis rodillas? Se agarró las mejillas y fingió jadear de miedo. Oh, no, lo siento papá, por favor no azotes mi dulce y alegre trasero. La chica de cabello violeta se inclinó por la cintura, sacándome su trasero cubierto de spandex y moviéndolo. ¡Qué maldita tentadora! Ese era un trasero encantador. No era un trasero tan completo como Bulma, pero estaba en camino hacia allí, mientras conservaba esa alegría tonificada que debía haber venido con todo su entrenamiento. Pronto tendría un trasero lleno de burbujas que sobresaldría alto, redondo y orgulloso, eso era seguro. Disculpe, ¿puedo hacer que siga adelante y pedir su próximo deseo ya? Shenron retumbó molesto, impidiéndome responder. Correcto. Muy bien entonces, para mi segundo deseo. Continué después de enviarle un guiño a Bulla y recibir una sonrisa descarada de ella. Deseo toda la información de las personas conocidas como Son Goku, Son Gohan, Piccolo, Kami, Popo, Krilin, Maestro Roshi, Tien Shinhan, Yamcha, Chiaotzu, Vegeta, Freezer, King Cold, Kohler, el escuadrón blindado de Kohler y la fuerza Ginyu saben cómo manipular el ki, la magia y las transformaciones que aumentan el poder, como las transformaciones de Super Saiyan, que puedo usar. Este era un deseo en el que había pensado mucho. Incluso eliminé la parte de aprender todas sus habilidades marciales porque la afluencia de información probablemente valdría cientos de años y puede ser demasiado para que mi cerebro la maneje. Muy bien. Deseo concedido. Shenron estalló una vez más, los ojos comenzaron a brillar de color rojo brillante nuevamente. La información inundó mi cerebro entonces. Fue una ráfaga tan rápida que apenas podía seguir la pista, cada vez más y más y más. Tantas técnicas, tantas aplicaciones. Décadas, no cientos de años de entrenamiento y manipulación del ki se precipitaron a través de mí, demasiado para que pudiera procesarlo. Me desmayé. Capítulo 46. Time Portal 12. ¿Qué diablos? Los ojos de Bulla se agrandaron cuando vio los ojos de Kakaroto rodar hacia la parte posterior de su cabeza, su cuerpo comenzó a tener espasmos y luego rápidamente colapsó sobre su espalda moviéndose por todos lados como si estuviera pasando por un maldito ataque. Señor Kakaroto. El lindo pequeño verde, Dende gritó en estado de shock y corrió hacia el niño mayor, arrodillándose a su lado. Bulla también se apresuró y sus ojos se abrieron cuando notó que había sangre goteando de sus orejas y nariz. Un gruñido salió de sus labios y miró al enorme dragón que los miraba. ¿Tú, qué diablos hiciste? Rugió, levantando una mano, una esfera de ki formándose en su palma. El enorme dragón culo, Shenron era su nombre, resopló, simplemente concedí su deseo como me lo pidió. Retumbó el dragón gigante, no es culpa mía que no pudiera manejar la gran cantidad de información que le pasó. Debería contar sus bendiciones porque tiene regeneración o podría tener muerte cerebral en este momento. Bulla chasqueó la lengua. El dragón no se arrepintió en absoluto. Pero, por mucho que le encantaría darle un puñetazo en la nariz, no podía enfadarse con él por hacer lo que le pedían. Oye, Dende, le preguntó al niño alienígena preocupado por Kakaroto. ¿Y ahora qué? Todavía hay un deseo, ¿verdad? Y necesitamos la energía de Kakaroto para revivir a todos, ¿verdad? Si quieres que Shenron reviva a todas las personas asesinadas por los androides, sí. Apuntando Dende, mirando hacia arriba desde donde ahora notó que estaba infundiendo a Kakaroto una luz dorada de sus manos. Magia de nuevo, adivinó. Tendremos que esperar a que Kakaroto se despierte, pero no estoy segura de cómo será. Las lesiones cerebrales son muy diferentes a las heridas físicas normales. Me canso de estar en la dimensión mortal una vez más. Shenron habló una vez más, su tiempo de recuperación no tiene nada que ver conmigo. Declara tu último deseo. Bulla apretó los dientes. Esto fue una mierda. ¿Cuánta jodida información se le metió en la cabeza si era suficiente para derribar a un tipo que podía abofetear a esos dos monstruosos androides tan fácilmente como respirar? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que podamos volver a desear? Preguntó después de no poder idear un plan al devanarse los sesos. 6 meses, 2 si queda un deseo. Ella chasqueó la lengua. No es exactamente lo que Kakaroto quería lograr, pero supuso que no era mucho tiempo de cualquier manera. Bien. ¿A cuántas personas puedes traer de vuelta a la vida con el poder que tienes ahora? Preguntó ella. Shenron resopló. Puedo traer de vuelta a una persona muerta ahora mismo. Nada ideal. Joder. Estuvo tentada de traer de vuelta a su padre solo para conocer al idiota, pero en realidad él no le importaba una mierda. Y no estarían aquí si no fuera por Kakaroto, él ya había hecho mucho por ellos, le salvó la vida incluso cuando esa tostadora rubia y de tetas gordas iba a matarla más temprano hoy, así que ella también podría hacerlo. ¿Hacerse cargo de la deuda de Kakaroto por él? Bien, deseo que Kami vuelva a la vida. Le gritó al dragón. Deseo concedido. Shenron tronó, sus ojos brillaron por tercera vez. Pido disculpas, pero parece que no puedo conceder este deseo. El conocido como Kami, mi creador original, se ha fusionado con el conocido como Piccolo. Bulla miró al dragón, entonces revive a este tipo Piccolo y luego vete a la mierda. Ella se quedó inexpresiva, grosero. Shenron la miró fijamente, incluso cuando sus ojos comenzaron a brillar por cuarta vez. Muy bien, esto está en mi poder. Deseo concedido. Entonces el maldito dragón estalló en luz y desapareció sin siquiera decir adiós. Y esas 7 bolas de dragón se convirtieron en piedra frente a sus ojos antes de dispararse en 7 direcciones diferentes, siendo transportadas por todo el mundo si lo que recordaba que su madre le había contado sobre ellas era correcto. Genial, simplemente genial. Al menos el maestro Gohan estará feliz. Reflexionó, cayendo sobre su trasero muy sexy si ella misma lo decía y mirando al cielo. Ese tipo Piccolo era su maestro como si fuera mío después de todo. Capítulo 47. Time Portal 13. Entonces aquí es donde se instalaron, ¿eh? Preguntó Gohan, con los labios fruncidos en un ceño fruncido mientras miraba desde lo alto del cielo a una isla tropical privada. Podía distinguir una enorme y lujosa mansión, con una enorme piscina en la parte trasera. Todo tipo de autos deportivos estaban estacionados alrededor de la propiedad y había una hermosa playa justo al final del camino desde la mansión. Era el tipo de lugar que solo personas como Bulma podrían haberle permitido a Gero dejar sueltos a esos monstruos. Y regresaban aquí para descansar en el regazo del lujo después de cada vez que masacraron a innumerables personas. Sus puños se apretaron con fuerza y apenas podían controlar su creciente ki. Era bueno que esos monstruos asquerosos no pudieran sentir el ki, de lo contrario, él se destacaría ante ellos como un faro resplandeciente parecido a un sol. Sí, ese es el lugar. El primer clon que Kakaroto hizo antes de ascender. La versión de adolescente su padre estaba actualmente tirada perezosamente en el medio del aire, levantando su barbilla con una mano. Un lugar bastante elegante. Comentó el segundo clon mientras observaba distraídamente la mansión cientos de pies más abajo, un poco más grande que la nuestra en casa, y esta incluso viene con su propia playa privada. No lo necesitamos, no hay necesidad de agarrarlo cuando terminemos con ellos. El primer clon se encogió de hombros perezosamente. Bulma puede darnos una mucho mejor en una cápsula cuando queramos, apuesto, con una electrónica mucho mejor. Es cierto, es cierto. Al segundo de asomarse con la cabeza, Gohan lo encontró realmente extraño. El segundo clon se volvió hacia él. ¿Necesitas nuestra ayuda? Preguntó. No mentiría, estuvo tentado de decir que sí. Pero no, prefiero hacer esto solo. Gohan sacudió la cabeza. En realidad, tengo que hacer esto solo. Tengo que llevar hasta el final con mis propias manos. Está bien por mí, cuanto menos trabajo tenga que hacer cargando a todos los demás sobre mi espalda, mejor. El primer clon se encogió de hombros, antes de entrecerrar los ojos hacia Gohan, y a pesar de que era mucho más fuerte que este clon en el estado base, se encontró tenso bajo su mirada. Mantén ese temperamento tuyo bajo control, Gohan. Simplemente noquéalos y sujétalos, rompe sus extremidades si quieres, golpéalos hasta dejarlos a una pulgada de sus vidas incluso si eso te hace sentir mejor. Pero asegúrate de que todavía estén vivos y de una pieza. Perder. Gohan simplemente asintió. Fue muy extraño escuchar una versión de su padre dejando en claro que estaba bien con que él se entregara a tal brutalidad, y si fuera alguien más como objetivo, Gohan estaría horrorizado. Muy bien, entonces. El segundo se encogió de hombros. Entonces terminamos aquí, tráelos a vigilar cuando hayas terminado. Le dijo, y luego simplemente se alejó, desapareciendo por completo. Recuerda ponerte tus pantalones de niño grande. Dijo el otro con una sonrisa, antes de que él también desapareciera, regresando al Kakaroto original. Gohan respiró hondo y se centró. Luego, una vez hecho eso, permitió que su mente regresara a esos recuerdos de hace mucho tiempo. De su precioso mentor siendo atravesado en el corazón, y del amable y confiable Krilin siendo unido y borrado de la existencia desde dos lados con enormes rayos de ki. Esa furia familiar burbujeó dentro de él y el resplandor dorado primordial dentro de él surgió y lo tragó por completo. Real Academia de Bellas Artes. Gruñó, un aura de oro furioso estalló alrededor de su cuerpo. y luego se lanzó en picado y se estrelló contra la mansión, creando una explosión masiva que la borró de la existencia y de todos sus juguetes a su lado. Cuando salieron de los escombros, los encontraron a ambos saliendo de ellos. Android 18 estaba curando un montón de heridas y ropa rasgada de su pelea con Kakaroto, mientras que Android 17 no estaba peor y simplemente se sacudió. «Oh, parece que solo eres tú, Gohan». El hombre de los dos exhaló un suspiro de alivio incluso cuando su hermana gruñó como un animal y lo fulminó con una mirada asesina, por un segundo temí que fuera ese niño monstruo. «Desearás que fuera él cuando termine contigo». Gohan prometió. Tal como estaba ahora, era más de 30 veces más fuerte que hoy y muy pronto les esperaba un duro despertar. «Y desearás haberte quedado en tu agujero cuando esté usando tu caja torácica como sombrero, maldito retrasado y débil pedazo de mierda». Android 18 rugió, disparando hacia él. Así que él volvió. Piccolo notó mientras se encontraba parado entre los escombros de una ciudad completamente destruida y decenas de millas de cadáveres en descomposición esparcidos por las calles. Fue lo más extraño. Había estado meditando mientras el resto disfrutaba de un descanso entre entrenamientos y Goku estaba entrenando con Piccolo, cuando una voz familiar resonó en su mente ofreciéndole la oportunidad de volver a la vida. La voz del dragón eterno, Shenron. No hubo ninguna duda. Ni siquiera se molestó en localizar a los demás para hacérselo saber y simplemente aceptó la oferta. Habían pasado 13 años desde que vio a Gohan. 13 largos y preocupantes años. Más de una década de tiempo donde no había tenido noticias de su regreso a la Tierra, porque sin las Dragon Balls y la opción de regresar a la Tierra, el Rey Kai tenía que seguir las reglas del más allá y no podía interferir, ni siquiera vigilar la Tierra. La única forma de realizar un seguimiento de lo que estaba sucediendo era vigilar la estación de salida. Los humanos llegaban en manadas constantemente, asesinados por los androides, por lo que sabía que todavía estaban vivos. Y Gohan se había quedado solo para lidiar con ellos. Era solo un niño, medio entrenador y sin apoyo. El hecho de que hubiera vivido tanto tiempo demostraba lo maravilloso que era el niño. Y por eso, cuando Shenron le dio la opción, no lo dudó. Tenía que regresar. Tenía que ver a Gohan y ayudarte, sin importar qué. El hecho era que sin Gohan, incluso la vida futura del héroe faltaba, especialmente cuando sabía que Gohan todavía estaba en el mundo de los vivos sufriendo sin él para ayudarlo. Gohan. Pensó Piccolo y expandió sus sentidos finamente refinados por todo el planeta, buscando ese ki familiar. Inmediatamente le llamó la atención un grupo de firmas de ki. Uno, fácilmente más fuerte que cualquiera de los otros en la base además de Goku y él mismo, y otro que era tan poderoso como lo era Vegeta antes de su muerte a manos del androide en su forma base, sino un poco más fuerte. Otro, era un poco más fuerte de lo que sabía que era Nail antes de que se fusionaran. Y me resultó familiar. Dende. Piccolo se dio cuenta de quién era después de un momento y de repente supo por qué Shenron había regresado. Dende estaba en la Tierra de alguna manera. Sin embargo, dos fueron los que más se destacaron. Uno se sentía como Goku, pero diferente. Más rudo y sin la sensación de un Super Saiyajin, pero extremadamente más fuerte que Goku en su forma básica, incluso más fuerte que Freezer. Pero lo que llamó completamente su atención fue un poder alucinantemente alto. Era tan grande que era difícil calcular su tamaño. Pero tenía que ser casi 40 veces más grande que el suyo. El único ki que alguna vez había sentido tan fuerte fue Goku en su forma Super Saiyan 3, pero ni siquiera eso estaba a la altura. Y, aunque se sentía más viejo y oscuro, y mucho más enojado de lo que nunca antes lo había sentido, nunca confundiría el ki de Gohan con el de nadie más. Antes de que se diera cuenta, Piccolo estaba por el aire a toda velocidad y sin intentar ocultar su poder. Todo el poder que había obtenido durante más de una década de entrenamiento en el otro mundo y fusionándose con Kami salió mientras atacaba el ki de Gohan tan rápido como podía. Antes de darse cuenta, apenas unos minutos después llegó a su destino, el aire sobre una pequeña isla privada en medio del océano y cuando se detuvo, los ojos de Piccolo se abrieron y le dolía el pecho. Allí, abajo, distinguió la máscara fría sobre un rostro tan diferente, pero tan familiar. Cabello rubio dorado y ojos azul verdoso helado. ¿Por qué no mueres? La androide femenina se lanzó hacia Gohan, estaba ensangrentada y golpeada pero un gruñido de rabia estaba en sus labios. Te odio. Antes de que pudiera golpear a Gohan, la parte posterior de él había tocado su rostro y él la abofeteó tan fuerte que ella se hundió en el suelo y lo atravesó, cavando una enorme zanja llena de cráteres que se expandió por más de cientos de pies. Odia ser impotente. Para detenerme. La voz de Gohan, más vieja y áspera, nada que ver con la voz amable y suave que alguna vez tuvo. ¿Cómo crees que se sintieron todas las personas que mataste? ¿Qué pasa con mis amigos y mi maestro? ¿Cómo crees que se sintieron cuando los asesinaste, monstruo? Gohan. Piccolo miró hacia abajo con asombro. ¿Qué poder? Y ni siquiera estaba en un estado más allá de la primera forma de Super Saiyan. No puedo creer cuánto ha cambiado. Pronunció. Tanto el orgullo como la melancolía lo llenaron. Ya no era ese niño, ¿eh? Aquí estaba él, un hombre adulto. Había extrañado mucho. Te mataré. Android 18 rugió como un animal mientras salía de la trinchera que había hecho, sus manos se llenaron de energía verde crepitante y relámpagos, Super Elec. Antes de que pudiera terminar, Gohan desapareció en un estallido de velocidad bruta que Piccolo no pudo seguir en absoluto, y aparentemente ella tampoco. Porque un momento después, el puño de Gohan se estrelló contra su mandíbula y la estrelló contra el suelo con fuerza. De hecho, fue tan duro que se formó un enorme cráter de más de 30 metros de profundidad cuando lo impactó. Y ella permaneció allí inmóvil. Ya no harás nada más. Escupió Gohan a su cuerpo en coma, tu único papel que te queda es el de ser un trampolín hacia la protección de este planeta. Cuando terminó de hablar, Gohan frunció el ceño, su cabeza ladeada hacia un lado como si estuviera contemplando algo, y luego su cabeza giró lentamente y miró hacia arriba, sus ojos verde azulados se encontraron con los de Piccolo fácilmente, incluso con los cientos de pies que los separaban. Señor, Piccolo. Se detuvo, su voz se quebró ligeramente mientras lo miraba fijamente. Hola, chico. Piccolo le excita, una sonrisa llena de calidez, felicidad, orgullo y más dirigida a su antiguo alumno, lo hiciste bien. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. Como olvidarnos de los rango humilde premium. Jaime López, Ricardo, El Banana 4K, Chuchas 2.0, y Dragnil. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Switz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, y Randón Gámez. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Amino Senpai, Rubén Pizano, Diego, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.